Bueno, que sepáis que ayer no he grabado nada, creo que es el segundo día desde que estamos aquí en California que no grabo, en el día entero. Fue un día, de estos que no me he enterado. Nena, el regalito. Cariño, cógelo. Tomamos ya al cole que ya vamos tarde, tarde, tarde. Cógelo, cariño, yo esto y ya se lo damos a Silvia, ¿vale? De cumpleaños. Lo que me gusta a mí la luz, dentro hasta ahora. Y vosotras al cole. Bueno, Alba. Ya son 3 semanitas, venga, vamos, vamos. Uy, 3, 2, mire, hasta ya ni la cuento. 2. Bueno, acabo de salir de clase porque, bueno, estoy en el break y me he venido aquí. Fijaros qué parque tan maravilloso. Me he venido un ratito a desconectar un poco y he traído mi libro. Hoy no voy al gimnasio porque ayer ha venido mi amiga. Entonces estoy hecha polvo, me duele todo. Me duele el cuerpo y me duele todo, de agujetas y no agujetas. Entonces ayer tuve un día muy pero muy plof y por eso no grabé mucho, porque es que no tenía, o sea, energía cero. Si hay días que estoy con energía baja pero todavía tengo como esos mínimos, pues no, nada. O sea, mal. Aparte que claro, los martes pues ya sabéis que son días para mí un poco así ajetraditos, porque entre que voy a hacer la compra, voy a llevar a Lola a gimnasia y demás, pues y aparte Pablo los martes suele salir prontito, entonces es el único día o de los pocos días que podemos ponernos al día un poco con todo. O sea, ya no en plan de cómo estás tú, cómo estoy yo, todo bien, estupendo, no. Sino ponernos al día en cuanto a asuntos familiares, cuentas y de todo. O sea, los martes nos sentamos ahí en la terracita con su cervecita, yo con mi vinito, cuando nos apetece. Ayer la verdad que me puse el vino y ni me lo terminé. O sea, le pegué 2 sorbos y dije, pff. O sea, no estaba yo en el ánimo. Pero, en fin, que es que cuando me quiero dar cuenta es tarde ya y yo ya a partir de las 8 es que no soy persona. Entonces digo, mira, por un día que no grabe no va a pasar nada, seguro que me lo perdonan, que hay muy buena gente por aquí, yo lo sé. Y no os preocupéis porque, claro, vosotros tampoco lo vais a notar en realidad. Solo que en algún momento, pues saltaré del lunes al miércoles, pero que no es porque se me ha olvidado, que también puede ser, que se me haya ido así la pinza y os haya puesto miércoles y era martes. Puede pasar, todo puede pasar, pero no es el caso. Y nada, he venido también a comer con una amiga que se cumple este ratito. De vuelta otra vez, la verdad. Hoy me lo quiero tomar de relax, desde esta mañana ya me lo quiero tomar de relax, porque os lo prometo, O sea, que hay veces que no me entero de que tengo el periodo, pero es que, o sea, esta vez estoy hecha polvo. Así que nada, vamos a seguir el día. Vamos a entrar por la puerta de casa hace como unos 15 minutitos, que Lola se ha estado duchando y estaba yo en el baño, que le estaba ayudando, porque la verdad, la pobrecita mía se ha levantado a las 5 de la mañana hoy. Mamá, tengo pesadillas. Y lleva a la pobrecita pues sin dormir desde entonces, yo también. Así que venía, la verdad, en el coche ahí pegando así cabezazos y yo, no te duermas, no te duermas, como una madre loca, ¿eh? ¿Podéis imaginar? ¡Nena, no te duermas! Además, yo no sé vosotras, madres y vosotros, padres, pero yo, cuando no quiero que la niña se duerma, porque es que estábamos, o sea, vamos a ver, que es que suena un poco a dejar a la niña dormirse, hombre, pues sí, yo le dejo dormirse, pero es que justo estábamos así como girando para entrar ya en casa, justo en la esquinita. Y claro, ella se tiene que duchar y como la dejé yo ahora dormirse, pues podéis imaginar cómo acaba todo esto, ¿no? Se queda en la cama hasta las 8, se despierta, a esa hora bañala, duchala, entonces no, porque estamos ya además girando la esquina. Y yo no sé vosotras y vosotros, pero lo que yo, cuando no quiero dejar que la niña, o quiero, ¿no?, que se quede ahí despiertita, espabilarla, pues me pongo a cantar como una loca. Que ya ves que lo pienso, digo, si tuviera aquí una cámara oculta, dirían, esa tía está majareta. O sea, me pongo ahí a cantar la Macarena y lo que haga falta, de verdad. En fin, total, que se ha metido Lola a bañarse y estaba yo ahí ayudándole a aclararse el pelo y demás. Y esto que estoy ahí esperando a que ella, no, pues mamá, tal, termina de aclarar y yo ahí mirando. Un poco sucio aquí, en el lavabo. Ahora cojo el spray y le doy. Uy, aquí el espejo está un poco ahí, 2 deditos. Aprovecho con el spray. Pues de esto que dices, voy a limpiar un poco por encima y al final, o sea,
acabo haciendo la limpieza profunda de baño, que digo, Alba, o sea, es que tú de verdad no conoces límites, que acabas de ir de trabajar y estoy encima como estoy en esos días que, o sea, lo que menos le apetece a uno ponerse a limpiar, pues ahí estoy yo, que no me he dado cuenta, lo prometo, cuando me quiero dar cuenta, he dicho, a lo mejor el limpio por encima, ahí te has pasado un poco, te has pasado. Y sigo con el spray porque me he ido a sentar en la mesa y he visto que la mesa está un poquito... O sea, perdón, me he ido a sentar en el sofá y he visto que la mesa está un poquito sucia. Y voy a dar el spray, que por cierto lo compré ayer por recomendación. Me encanta. O sea, os lo tengo que enseñar. Es un producto ecológico. Tiene muy poquitos ingredientes así, ¿no? Como malos, malillos. Y lo mejor y lo que más me sorprendió, que al principio yo estaba ahí como que... No sé si esto me cansará, pero ya sabéis que yo soy muy especialita con los olores. Los que me conocéis bien, sabéis que soy muy maniática de los olores. A mí no me gustan... Hay ciertos olores que no paso, ¿vale? Y con los productos de limpieza, aquí especialmente y concretamente en Estados Unidos, es algo que decir que a mí me costó un poco cambiar el... con el click, porque claro, y ahí en España ya tenía como mis productos así, ¿no? De limpieza, de Mercadona, típicos, tenía como los dos o tres productos que usaba siempre. Cuando me vine aquí, evidentemente, pues al final uno se tiene que hacer a todo, y sí que he encontrado un par de ellos que me gustan, pero lo que es el multiusos, que lo uso yo para todo y para cualquier día, para cualquier momento, me terminan cansando, son los que me terminan cansando, y a mí me gustan mucho los olores cítricos. Yo soy una adicta al lemongrass, o sea, una auténtica adicta. O sea, lo uso para todo. O sea, lemongrass para toallitas desmaquilladoras, lemongrass para los aceites. ¿Qué pasa, cariño? Lemongrass para el pelo, el tal. Además, Trader Joe's tiene una línea muy guay, muy guay, de geles y champús con lemongrass, que es que huelen, o sea, huelen una pasada, total. Que esto no lleva lemongrass, porque no encontré el que yo usaba de lemongrass, no lo he vuelto a encontrar, que me ha dado muchísima rabia. Pero he comprado este, que tiene olor a perejil. ¡A perejil! ¡Ojo! ¡A perejil! Que en realidad, si lo pensáis, el perejil, hombre, huele, pero a ver, que aquí le han echado algo más, porque perejil, lo que es solo perejil, en fin, pero huele así, algo cítrico. La verdad... Huele muy bien, de momento me está gustando, es de decir. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que haces? Nada, nada, vamos ya. Ahora se me ha ocurrido una idea. No sé si me gustan tus ideas. Y cuando se trata de gastar el celo de mami... Que yo no puedo con esto, ¿veis? Yo vengo por aquí, estos son dedos que en algún momento algún ser barra persona de esta casa ha plantado. O sea, ¿qué es esto? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué es esta cochinada? ¿Cómo me voy a poner yo a limpiar esto? Si es que yo lo veo, a mí me da toc, os lo prometo. Os lo prometo que a mí me da toc esto, os lo prometo. Pues sí, ¿veis? Yo para todo. Para todas estas cosas, para todo. Nena, pero has puesto los... ¿Sabes los dedos aquí? ¿En qué momento, mi vida? Porque es que esto está negro. Que es pintura. Que no sale. No sé, está la pared negra, mi amor. Eso, además, es que tiene hasta la marca de los dedos. ¿Sabes? Algo que tú en algún momento has plantado ahí los dedos. ¿Qué pared esto? Madre mía, de vida. Bueno, mira, casi empiezo... Así empiezo y no paro y ya, como pongo a mirar toda la pared, la hemos liado. Quita los deditos, por lo menos. Madre mía, es que no veáis, No veáis lo cochina que está esta pared, ¿no? ¿En qué momento ha pasado esto? Bueno, venga, ya, voy a dejarlo. Voy a limpiar la mesa, que es lo que iba a limpiar, y ya. Lo guardo, ¿eh? ¿Vais a ver cómo lo voy a guardar? Y diréis, cuando apagues el vídeo, ¿seguro que lo vuelves a coger? Pues muy seguramente sí. Pero en momento, lo guardo. Ahí va que va. ¡Hala! Ya, se acabó. Voy a
ahora mismo. Os voy a enseñar lo que voy a hacer. Pues voy a preparar un poquito de merienda, que nos entra un poquito el hambre. Y os diré que vamos a merendar esta cosa tan deliciosa que hemos comprado ayer en Fuet. Fuet de no sé dónde, la española. Un poquito de Fuet, sí. Que esto que viene aquí, ya sabéis que... Venga, hazme el favor. Ay, nena, más pisa. Hazme el favor y coge la limonada, anda, que está ahí nada más arriba. Os voy a enseñar también. Os voy a enseñar, estos vasitos tan monos, tan monos. Fijaos de cristal, que compré 4, creo que os lo enseñé, pero por si acaso no, lo compré en rosa, naranja, en verde y en morado, de cristal con la pajita. Pero lo más mono de todo es el precio. Lo he comprado en Dollar Tree. A ver si adivinas cuánto ha valido. Y la limonada esta, que por cierto, bueno, la venden como limonada orgánica, supongo que es porque el limón es orgánico. Yo creo que lo he mencionado muchas veces. Me encanta Trader Joe's. Y esta limonada la compramos allí, la verdad que está riquísima. Está muy, muy buena y ahora fresquita mucho más, así que... Aunque tengo muchas ganas de hacer yo limonada casera. La verdad, lo que me falta ya no es tiempo, son ganas. Son ganas y hoy no va a ser ese día, pero tengo ganas, la verdad, de preparar limonadita rica, rica. Vale. Fue... por favor, cómo huele. De todos modos, Lola... Me ha cortado un poquito, pero creo, nena, que hay que dejarlo un poco curar, ¿eh? ¿Qué? Que hay que dejarlo un poco en el frío esto, porque está un poco demasiado blando. No, que sí, que te voy a dar, pero... Yo soy una adicta al lemongrass y mi hija es una adicta al fuet. De hecho, ya allí en España... Normalmente, no todos los días, pero algún día por la mañana se tomaba la leche y en lugar de comerse un plátano, un yogur, cualquier cosa, no, ella se cogía la barra de fuet de esto de... Ay, ¿cómo se llama esta marca? Bueno, la venden en el Mercadona, ¿es Casa Tarradella? Pues sí, ¿me acuerdo? Así, Le encantaba, entonces claro, yo todas las compras que hacía, ¿no? Cuando íbamos a Mercadona y en Ibiza, o sea, todas incluían fuet, bueno, fuera en Mercadona o en Eroski, todas tenían que tener fuet. Y lomo, ay, el lomo, lo que he hecho yo de menos, y eso sí que no hemos sido capaces de encontrarlo aquí, ¿eh? Buah, madre mía, la cecina ya, no os cuento, o sea, de verdad, no os imagináis las ganas, ¿eh? Cecina, por favor, me muero. En fin, bueno, es lo que hay, Alba. Vosotros habéis querido venir aquí, pues ahora pechugar. Uy, si tengo esto, también voy a hacer un trocito de esto para mí. Pan de canela. De verdad, es que no os podéis imaginar lo rico que está, ¿eh? Es que no exagero. No os exagero, por favor. Ya, ¿nos hemos acabado esas tostas? Ay, es que estas pican. A mí me gustan, pero... Yo creo que a Lola no. Bueno, voy a abrir esta. Mira, ya abro esta. Estas no pican. Y ya está. Ahora. Y aquí tenemos... La merendola. Bueno, merendola, que para Lola esto es un tentempié, claro. Cariño, las que tienen pintitas negras, ¿vale? Estas pican. ¿Vale? Estas no, pero estas sí. Cómete con esto. Está muy bueno. ¿Vale? Limonada. ¿Quieres un poquito? ¿Es de limón?
Sí. Está fresquita, ¿verdad? Fresquita rica, ¿eh? No, ¿qué pinta? Tengo que decir, un trocito, pues no, mi hija se come todo. Ah, cómete tú esos. Os iba yo a decir que continuamos aquí, que habréis visto en redes sociales, he subido alguna fotito. Hoy no he subido. Digo, ja, por pesada, es que de verdad, ¿eh? Te van a coronar por pesar. La cuestión que no lo he subido hoy, pero seguimos todavía. ¿Qué, mi amor? Os decía que seguimos con la Teacher Appreciation Week, que es la semana de, bueno, apreciación del profesor. La verdad es decir que me da pena que en España este tipo de iniciativas no las haya. Por supuesto hay muchas otras, pero ojo, está muy guay. Especialmente porque, claro, yo pienso que en España, concretamente en España, ignoro de verdad cómo funciona el tema de, ¿vale?, de trabajar en coles y demás, de lo que es la carrera de profesor como tal, fuera en otros países, ¿vale? Solamente conozco España y aquí. En España por mis amigas, porque la mitad del grupo de mis amigas son maestras o son profesoras. Y, hijo, sé el esfuerzo que les ha costado, ¿no?, el llegar hasta ahí, conseguir su plaza fija. O sea, años. Ya no solo de estudio, de posiciones, que si ahora vete a este pueblo, te destinan allí para, ¿no?, ganar puntos, para entrar en bolsa, para que finalmente, después de sudor, esfuerzo e insistencia, pues, bueno, insistencia no, aquí ni la insistencia, vale, vamos, pero eso, que consigan plaza. Entonces, justamente en España, me parece que esta iniciativa en la que, ¿no?, los papis, pues, bueno, pudieran de algún modo, ¿no?, agradecer a los profesores, me parece que es muy guay. Además, fijaros cómo está la cosa. Claro, y es verdad que en España lo que hacen, no, yo no sé, no, como madre, a final de curso, pues nos juntábamos, ¿no?, con un dinerito y le hacíamos un regalo a los profesores. Que eso también está muy chulo, es una iniciativa muy chula. Pero fijaos, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que prefiero esto, ¿por qué? Pues como una semana entera, la que tampoco supone así como, o sea, toda la clase, imaginaos, toda la clase de 20 niños. Que cada padre junte 5 o 10 euros. Porque ahí en España, encima los cafés no son como aquí, que te valen un pastizal. Primer día le llevas el café y quedas como Dios. El segundo día, las flores, que flores, ojo, que hay muchos padres que llevan las flores de su jardín, que tampoco tienes que ir a la floristería a gastarte dinero, pero juntas 20 flores y te haces con un ramo precioso. Y además los niños cogen las flores del campo con una ilusión, o sea, que no os imagináis, tarjetitas escritas por los niños. De gracias por enseñarme tanto, ta, 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 que claro, eso no lo he enseñado, pero, jo, qué bonito, de verdad, que te hacen hasta llorar, te emociona, jolín. Hoy nos han regalado una gift card,
Vale, una tarjeta regalo, lo mismo. Que al final, poniendo 5 o 10 euros cada profesor por 20 niños, que te das con un dineral. Vale, en este caso, además de la tarjeta regalo que nos han dado a todos los profesores, la misma cantidad, algún niño también me ha venido, ¿no?, con su propia tarjeta regalo. A lo mejor niño, pues oye, quería agradecérmelo aún más. Entonces me han dado 2 tarjetas de Amazon. ¿Dos? No, 3 tarjetas de Amazon, regalo. Y una tarjeta regalo de Starbucks, que me ha hecho mucha ilusión. Ya sabéis que yo soy una engancha al café. Entonces, me encanta el café, vamos. Entonces, me ha hecho mucha ilusión. Y está muy guay. Y mañana nos llevan la comida que nos hicieron rellenar, ¿no? Lo enseñé en cuestionario de qué queríamos mañana. Creo que nos invitan a tacos. Así que yo feliz. No solo porque a mí me encantan los tacos, sino porque además no me toca hacer la comida hoy. Una cosa menos que toca hacer. Pero bueno, sí que voy a hacer la cena, ¿eh? Total, que me encanta. La verdad que para estas cosas, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho este país. Y tengo en mente sacar dentro de muy poco, ¿vale?, un vídeo hablando un poco de esto. De... No, tampoco, o sea, no me gusta comparar, la verdad. Pero por lo menos sí que, ¿no?, pues explicar un poco sobre mi perspectiva de experiencia, ya llevando aquí casi un año, pues cuáles son esas cosas que más me gustan y que menos me gustan. A mí, a Lola, a Pablo. Porque es como todos los sitios, ¿no? Por supuesto que en España hay una calidad de vida increíble. Por supuesto que en España se come la mar de bien. Pero es que este país también tiene sus cosas. Yo aquí, os lo prometo, no estoy comiendo mal. Que echo de menos ciertos productos que en España los hay, como la cecina o el lomo. ¿Y aquí no los encuentro? Pues sí, pero bueno, aquí también hay cosas que en España, bueno, no se encuentran raramente. Pero, por ejemplo, yo los tacos de aquí, o sea, yo no... Y mira que yo he ido a mexicanos allí en España, porque a mí me encantan los tantos mexicanos. Pero es que aquí la comida mexicana está especialmente buena. O sea, hay una variedad de ¡buah! Buenísimo, de verdad, os lo prometo. Así que nada, bueno, esto ya lo comentaré en otro vídeo, que además me llevará tiempo. Tengo otros por ahí también que ya empecé a editar, no los he subido todavía. Pero bueno, como más que blog diario, son blogs un poco así más informativos y demás, pues bueno, tampoco, ya cuando pueda, los iré subiendo. Y nada, me voy a sentar un poquito, que tengo que hacer unas tareitas, unas cosas que mamá, no... ¿Puedo cogerme este cojo? ¡Ay, mi amor, ya sabía yo! ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué hacer cariño, esto? Escúchame, no. Al menos un vida. Pelín. ¿Así? No, ahora mismo, ya, un cacho, un muerto. Ven, así, desde aquí. Delante mío, delante mío. Ven aquí. Que si la dejo se lo dan pantero hoy. Os lo prometo que si la dejo... Es que no la puedo dejar. ¿Qué te va a cortar? Oye, no cojas tu cuchillo, ¿eh? ¿Este? No. Y madre, ¿dónde va? Es mucho. A ver, no, ven aquí. Ahora. Que no es mucho, ya no comes más aquí, ¿eh? Vale. Hombre, que no es mucho, dice. Un trozo lo tendrá papá y yo no he probado el fue. Con razón. Con razón no viene tu padre. Y se enfada. ¿Por qué no probó fue? Está bueno, pero no es el fue de España, el de Casa Torradellas. No es, pero está muy bueno, ¿eh? Me voy a sentar un poco aquí. Es una cosita. El ordenador. Falta una mesita. Porque claro, ya me pongo el silloncito este que se está muy cómodo. Y tengo que dejar todo en el suelo. Nos falta una mesa. Que por cierto, con la gift card he comprado una cosa muy chula. Que ya la enseñaré. ¡Hala! Oye. Voy a hacer cositas. Ya. Thank you.
yo, que nos he enseñado una de las cositas que me han regalado los papis del cole, que además me ha hecho mucha ilusión, porque yo soy una enganchada al café, pero también me gusta mucho el té. Y además que la caja, o sea, es que es monísima. Fijaros qué cajita más bonita. Es preciosa. A ver si sabría, no, sabría por aquí. Fijaros, yo cuando he visto esto digo, me muero. O sea, me muero. Que es que hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 tés. O sea, 20 clases de tés. Ya me han dicho que además esta marca es súper buena. Así que, de verdad. Que además que hasta con hielo y todo, en verano apetece. Es súper bonita la caja, ¿verdad? Jolín. No sé dónde ponerla, así que no tenemos sitio para ponerla, en fin. Nada, estoy haciendo una cremita de calabaza y calabacín. Que ya apetecía, nos apetecía algo así ligerito. Y nada, esto ya está listo. Vamos allá.